Hoy me encuentro en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Vamos a conocer la casa de una artista, diseñadora, interiorista, mamá, esposa y gran amiga, Úrsula Montserrat. ¿Me acompañan? ¡Hola! Bienvenido. Vamos a bajar por un elevado. ¿En serio, amiga? Es que es para no cansarnos. ¿Vamos aquí? Sí. Pero todo es lindo, o sea, todo de cristal. Y te da la amplitud porque todo es abierto, ¿no? Entra muchísima luz. Ajá. Creo que es un plus de cualquier casa, ¿no? Tener esa luz natural es padrísimo. Wow. ¿Qué tono es este? ¿Menta? Menta, es ¿no? Es como un menta con un gris. Uh-huh. Que el gris ayuda mucho, la verdad. Oye, Úrsula, yo me acuerdo de ti en esta novela de Código Postal, con un grupo de actrices increíbles y hermosas. Cuéntame, era un elenco padrísimo. Todos juvenil, chavos. Era sí. Una novela juvenil. Juvenil 100% y en Acapulco. Wow. Sí, no, esa novela fue maravillosa. Y también hiciste una novela con tu mamá, Un Refugio para el Amor. Sí. ¿Y qué otra? Contra Viento y Marea. Contra Viento y Marea, de Nicandro Díaz. De Nicandro. ¿Y cómo fue trabajar con tu mamá? De las mejores experiencias de la vida. ¿Por qué? Porque además de ser mi madre, ha sido mi maestra en todos los sentidos. Claro, la verdad es una señoraza, gracias. Y por eso tiene estas hijas, estos hijos, tu hermano. ¿Tienes un hermano? Sí, tengo un hermano, que es el más chico. Ajá. Después una hermana, que es la de en medio. Ajá. Y yo, somos tres. ¿Y tú tienes de hijo a Max? Yo tengo un Maximiliano. Maximiliano. Sí, yo tengo un Maximiliano de hijo. Y mi esposo tiene dos hijos. Entonces, en esta casa somos cinco, más nuestros perritos. Oye, Úrsula, y también aparte empresaria, porque, bueno, también diseñadora de joyas. Yo tengo unos collares y pulseras, ¿te acuerdas? Divinos. Sí. Esta parte de que no te puedes quedar quieta, esta parte de siempre estar haciendo cosas, sí, de ser una mujer productiva, tú lo sabes mejor que nadie. Dije, sí, a ver, ¿qué voy a hacer? Ahorita estoy de mamá, esposa, pero necesito hacer algo. Totalmente. Entonces se dio la oportunidad de poner una tienda, una concept store, aquí, dentro de, muy cerca de donde vivo. Ajá. Y la verdad, va muy bien. Oye, ¿pero qué venden en tu Vendemos desde ropa de bebé, ropa de niño, loncheras, accesorios, bolsas, zapatos, vestidos. Como este que estoy utilizando hoy. Ve nada más qué hermoso. Mamá presente al 100%. Y aparte de eso, empresaria, actriz. Y también sé que tienes una pasión. Bueno, sé que tienes varias pasiones, pero una fortaleza dentro de tu casa, ¿cuál dirías que es? Mi fuerte es recibir. 100% yo recibir. Me encanta tener comidas, hacer carnes asadas. En las Navidades me las peleo. Yo quiero que las Navidades sean aquí en mi casa. Adornar, decorar, poner la mesa. Súper anfitriona. Me encanta recibir. Y el arte de poner la mesa. Ay, sí, me encanta. ¿Me enseñas? Sí, amiga, claro. ¿Me enseñas? Yo quiero aprender, me encanta verte. Todo tu ambiente, creo que está tu personalidad en cada parte de tu casa. Y eso hace un hogar. Porque de nada sirve tener una casa muy hermosa si no se siente hogar, si no se siente mujer, ¿no? Y si no se siente que aquí hay una reina, que eres tú. Y me encantaría que me ayudes me enseñes cómo pones tu mesa. La pongo con mucho cariño, con mucho detalle, cuidando cada uno de los detalles. Me gusta muchas veces ponerle los nombres. Ay, ¿no? Claro, personalizar. Ajá. Y me gusta hacer las temáticas. Cuando hago comidas de Pascua, pongo conejos, huevos, colores pastel, moños. Cuando es diciembre, pero cascanueces, pero hasta luces le he puesto a la mesa. Ajá. Y ahorita supe que venía. Ajá. Voy a hacer una de limones. Te encanta Italia, sé que es uno de tus lugares top. Yo, después de México, Italia. Sí, Italia, me encanta. Y amo los limones. Entonces te hice como una mesa muy italiana, muy con esos limones, limonchelos hermosos. Y me fui al mercado de Jamaica. ¡Ay, no! Las flores hermosas. ¿Tú al mercado de Jamaica? Me fascina. A ver, quiero verlo acá. Claro, vamos. ¿Vamos a verlo? Sí. Vamos a ver esta cápsula de Úrsula que se fue al mercado de Jamaica. Y
La verdad, venir al mercado de Jamaica es una experiencia increíble. Te encuentras de todas las flores, de todos los colores. En las temporadas de Navidad eso está lleno de Nochebuenas, en octubre está lleno de cempasúchil y es una locura, es una belleza. Vean estas flores. Vean qué hermosura. Vean estas, se llaman renánculis y son hermosas. Y siempre una casa con flores es una casa hermosa. La verdad, una casa con flores está llena de vida, está llena de color, está llena de felicidad. A mí me encantan las flores. Lo quiero un poquito más grande, ¿no tienes grande? ¿Este cuánto está? Es del igual. A ver, ¿me das dos, por favor, de este? ¿Están del mismo largo? Sí, la misma vida. Está hermoso, muchas gracias. ¿Me das uno? Gracias. Ahí también podemos encontrar fruta, la que quieran. ¿Me pueden dar unos estos que son como lila, no? ¿Este color es lila? Sí. Sí, gracias. Bye. Creo que mis tijeras para cortar las flores y listo. Pues vamos para acá, vénganse. Esta flor se llama Concador y me encanta porque dura mucho tiempo y además huele delicioso. Toda la casa, de verdad, donde la ponen, huele delicioso. Bueno, a mí me encanta solo y dura mucho tiempo. Y esta rosita chiquita la vamos a probar a ver qué tal. Dice que dura 2 meses, pues vamos a ver si es cierto. Y esta me encanta porque cuando abren parecen como mariposas. Me encanta blanco y me encanta fucsia. Ya van a ver por qué escogí estos colores. ¿Cómo vieron venir a Jamaica? ¿No está increíble? De verdad es un lugar que no se pueden perder dentro de la Ciudad de México. Es de verdad lo máximo venir aquí. Listo, vamos a poner la mesa. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hacemos primero? Bueno, primero el mantel. Creo que un mantel siempre es básico. Ajá. ¿No? Y podemos traer, mira. Me encanta el mantel blanco. Es que le puedes poner el color que sea y siempre va a lucir, ¿no? Ajá, ahora estos los hicimos, literal, fui a comprar la tela. Estos los uso como, estos caminos los uso como. ¿Cómo los pones? Los pongo atravesados. ¿Así? Como un bajo plato. Le dan mucha vida a la casa ese, el amarillo, ¿no? Listo. Y ya cambió de tener tu mantel blanco, pues ya se nos fue a darle un toque de color. ¡Qué padre, Úrsula! Este es un súper tip. Literal, compradas en la tienda de telas y le mandamos a hacer el dobladillo y listo. Muy bien, plato, plano es el plato. Es como clásico moderno, ¿no? Tiene... Pues te queda siempre en todo. Con todo, ¿no? También es padre tener una vajilla que vaya con todo. Mira, a ver, estos me los encontré un día por ahí y dije, son míos, se van a la casa. Para mi canal de cocina me encantan, estos están padrísimos. Ay, ve qué bonito, la servilleta. La podemos poner ahí. ¿Cómo te gusta? ¿Sí? A mí me gusta ahí encima del plato, así con el adorno también de limón. El arte de la mesa. Es todo un arte. Falta la cucharita, ¿no? Sí, tengo la cucharita para el café. O postre, que va aquí enfrente. Aquí hay tenedor también. Y luego nos ayudamos con este carrito. Y un carrito auxiliar básico, ¿verdad? Pues te hace, la verdad, te hace el paro siempre para recoger la mesa, para traer las cosas, para ponerlas, ¿no? Sí. Para la hora de recoger. Me nos ayuda muchísimo. Y aparte podemos mezclar copas, ¿verdad? Como las texturas que sean diferentes, no tiene que ser un mismo. Eso está padrísimo, que ahora de verdad puedes mezclar. Ajá. Y se ve increíble. Y ahorita van a venir los protagonistas. Sí, nuestras flores. Sí, porque de verdad, vean la mesa así, cómo se ve la mesa así. Y si dices, ah, se ve bonita la mesa y pusieron las copas y pusieron esto. Pero a la hora de que pones las flores, te termina vistiendo muchísimo más. Sí. Cada lugar tiene su salerito. Entonces podemos poner de este lado izquierdo su mini sal. Yo soy muy de sal. O sea, yo sé que es malo. Pues no sé, ya no sé, tanta información confundida. Porque la persona que te dice es que si le pones mucho sal,
te vas a morir. Y otra gente dice, ¿necesitas sal para vivir? Oye, pero fíjate que, yo, me dice Jorge, le pones mucha sal, siempre le pones sal a todo. Y cuando me hago mis estudios, salgo baja en sodio. No, entonces sí necesitas. Es que mi cuerpo lo pide. Ajá. ¿Y tú como sabes? Los helados, los postres, los chocolates. No. Las bolsas. Y los zapatos. Los zapatos y todo lo necesito porque mi cuerpo lo necesita. Es sabio. Es sabio. Hay que darle al cuerpo lo que pide. Totalmente. Bueno, con medida. Siempre, todo con medida. Todo con medida. ¿Qué dices? ¿Que no las traemos en el carrito? Sí, padrísimo. En el carrito. Otra vez, esto es al último, porque si no... Buenísimo. A ver, tú dime, ¿este va aquí o no? Sí, claro. Ahora sí que es donde tú quieras. Puedes de repente cambiar o decir, ay, no, no me encanta aquí, mejor lo voy a cambiar. Cambiar de opinión. Sí, siempre es bueno cambiar de opinión. Yo soy muy de cambiar de opinión. ¿Y sabes qué? Qué rico. ¿Ya vieron qué cambiazo de mesa? Ah, guau. Wow. Sí, es toda la diferencia. Es que lo digo, lo repito siempre. Los detalles hacen la diferencia. Totalmente. Y aquí se nota que hay mucha mujer. Y así ya tienes una mesa, la verdad, muy, muy linda para recibir a tu gente. Pues invítame pronto a comer. Oh, mira, ¿ya? ¿Ahorita? Ahorita nos sentamos a comer. Nos cocinas, ya tenemos la mesa, ya no nos falta la cocinada. Ay, es eso, es otro programa, otro día lo hacemos. ¿Qué te parece si seguimos viendo más aspectos y lugarcitos de tu casa y vamos a un rinconcito especial que tienes? Claro. Muy, muy especial. Sí, amiga, claro que va. Vamos. ¡Wow! Amiga, por favor. Hasta el unicornio. El unicornio. Para las clavadas. Qué bonito lugar. ¿Y si nadamos, amiga? Sí, sí nadamos. Nadamos sobre todo lo que es cuando empieza el calorcito, por ahí de marzo, abril, mayo, junio, todo el verano. Oye, este es el área donde hacemos ejercicio. Nadamos, tenemos una elíptica y aquí es donde también hago mi... Yo ya me relajé. Porque está increíble la vista, ven a andar. ¿Qué tal? Sí. La doble altura que increíble. Ay, my friend. Entra el sol aquí bien rico también, ¿no? Es un momento y es un espacio para relajarte cuando estás aquí. Me gustó mucho. Ay, amiga, muchas gracias. Invítame más a Jackie Chan. Ya, pero por favor, por mí puedes venir todos los días, my friend. Está padrísimo. ¿Y aquí haces tu ejercicio? Aquí hago mi barré. Todos los días aquí estoy, o mi elíptica, o nadamos cuando el clima lo permite, aquí estamos. Y me encanta que nos abras todos los rincones de tu casa, está padrísimo. Nada, qué lugar. Ya sé, amiga, feliz. Cuando quieras ya, más que bienvenido. Muéranse de envidia, ¿no? Mira, vamos por aquí abajo. Vamos a una terraza. La verdad nos salvó la vida en la pandemia. Estar aquí y salir, respirar el aire fresco después de ese encierro. La verdad es que fue maravilloso. Me encanta todo el clima, el lugar. Padrísimo, la salita, la mesa. Y ya estamos en otro rincón de tu casa, que seguramente aquí es donde recibes a tus amigos y pasan momentos increíbles, ¿no, Úrsula? Así es, bien. Como a ti, a tu público que tanto te quiere. Este es un espacio lindo donde se vuelve de amigos. Aquí es la parte de los que nos quedamos al final, a los que nos gusta quedarnos al último. Ajá. Para seguir chismeando y platicando. Este es el área donde estamos. Oye, y tienen un piano. Ay. Y sé que tu marido toca el piano, se hace la bohemiada. No tanto así, ajá, pero de repente en las comidas terminamos de comer, toca el piano y la verdad es padrísimo. La música y cualquier tipo de arte, tú y yo que nos dedicamos al arte, sí, el arte es increíble, te transporta a lugares, a épocas, a momentos, llena tu vida, no es un plus. Bueno, y tu casa está llena de arte, que es un regalo para los ojos y para el alma. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿La pintura? ¿La escultura? Me encanta la pintura. ¿Sí? Me encanta todo lo que tiene que ver con color. Ajá. Me fascina. ¿Por qué? Porque la vida es eso, la vida está llena de colores, de matices. Uh-huh. Y hay colores que te dan paz, hay colores que te llenan de calma, hay colores que
que te hacen vibrar, que te hacen ponerte feliz. Sí. Hay colores que tienen significado, como el morado, que es transformación. Uh-huh. Por eso vemos varios cuadros que tienen esos tonos. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿cuáles son tus artistas favoritos? ¿Qué arte te gusta? Tengo dos que me encantan. Ajá. El primero es Rodrigo de la Sierra, que tenemos sí. unos timoteos que son padrísimos. Están increíbles, qué trabajo más hermoso, ¿no? Increíble, original y de verdad son diferentes situaciones, momentos del ser humano llevados uh-huh. a estos timoteos, que se me hace increíble. Y otro que es mi favorito es Andriachi, oaxaqueño. Igual, lleno de color, atiborrado de cosas, de mucho significado, sus cuadros. Andriachi lo disfruto mucho. El arte oaxaqueño en general es padrísimo. Qué bonito que lo compartas con nosotros, Jay, poder entrar a tu casa y ver todo lo que tienes y que habla de tu personalidad, de tu familia. Creo que cada hogar nos va diciendo, nos va contando una historia a través de los detalles, del arte, de la atmósfera, de los olores, de la limpieza, de todo. O sea, todo tiene un significado y un porqué. ¿No? Totalmente. Tu casa te define. La tienes hecha un caos, eres un caos. La tienes ordenada, eres ordenada, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como está tu mente. Y si no, pues hay que ponernos a poner orden. Sí. Orden en nuestra casa y en nuestra vida. Ayuda. El orden de verdad ayuda a pensar mejor, ¿no? A llevar una vida mucho más simplificada. Te ayuda a que todo sea mucho más fácil. Y no, ya todo encuentras, porque... sabes dónde está. Todo está en su lugar. ¿Cuándo no? Y lo mismo te pasa con las emociones y con los sentimientos. Cuando tienes todo desordenado, no sabes qué emoción, no sabes qué te está pasando. Ahora, nosotros yo creo que crecimos en una generación uh-huh. donde nuestras emociones y nuestros sentimientos no los ponían en ningún lugar, ¿no? Entonces, a mí me tocó aprender a poner emociones y sentimientos en cada lugar. Estoy enojada. Ah, sí, reconozco. Estoy enojada. ¿No? Estás triste. Sí, hoy estoy triste, pero yo no crecí así, lo fui desarrollando cuando me di cuenta que no sabía dónde poner esas emociones. Y yo hoy siento mucha felicidad y alegría por ti, porque estoy tan orgullosa, amiguita linda, mis amigas, qué bonito me da, talentosas, hermosas, viviendo esta vida, es un sueño, ¿verdad, Úrsula? Es un sueño que... se vio y se ha trabajado para que exista, para que esté, para que se mantenga, porque las cosas llegan a tu vida, pero también depende mucho de ti el mantenerlas, el que sigan vivas, el que sigan dando frutos, el que sigan caminando. Claro, como las plantas, como las flores, si no las cuidas y también en el amor, ¿no? También cuidas tu matrimonio y trabajas en tu matrimonio todos los días. Porque no es fácil. Ojo, no es fácil. Yo que llevo 2 años casada. ¿Tú cuántos años tienes de casada? 7. No es fácil, pero es bien bonito. Es increíble. Nos preguntaban ahorita, ¿recomiendan que nos casemos? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Claro, hay que amar y vivir en pareja y construir juntos y formar un hogar tan lindo. Felicidades. Bien, y muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es En Casa con Elizabeth, mi invitada de honor, Úrsula Montserrat. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Esto fue En Casa con Elizabeth. Acompáñenme al siguiente programa. Les voy a dar pistas. Voy a casa de una conductora que ha entrevistado a muchas amigas y que además baila con otros grupos de los 90. ¿Quieren saber de quién se trata? Venga.